Tras la llegada de Camilo Aguirre a las filas de los Guerreros del Sur, el director técnico Daniel Casas asegura estar muy complacido con la actual planilla del equipo. Yo estoy maravillado, yo te lo estoy diciendo y me estoy erizando, o sea, yo sé que no tenemos centrodelantero de área, pero a mí me gusta el arte, me gusta el fútbol arte. Entonces vamos a ver cómo nosotros metemos a todos estos que juegan lindo al fútbol para que logremos hacer lo que hicimos en aquella temporada que yo me fui, hacer un fútbol hermoso y bueno, y el gol llegará en su momento. Aunque el técnico admite que el equipo se termina de conformar un poco tarde, lo importante ahora es trabajar duro para lograr buenos resultados en este torneo de verano. Ante él, hoy se está reincorporando, o hace 3 días, Camilo, o sea, estamos en la cuarta fecha y el plantel recién se está armando o terminando de armar. A eso le agregamos que Pepe llegó tardísimo, le agregamos que Cristian también llegó tarde. Entonces, pero yo en sí, independientemente que no tengamos ese goleador que todo el mundo sueña, no me desespera. Por su parte, el recién elegido presidente de la asociación está motivado porque esta temporada el equipo se reforzó en todas sus líneas para lograr buenos resultados. Pienso que lo que estamos haciendo es tratando de amalgamar un mejor equipo en todas sus, tanto en la defensiva, en la media y en la delantera, para ver si llegamos al resultado que son resultados positivos, ganar todos los partidos, ojalá. Todos los partidos en casa, todos deben ser ganados, es decir, la consigna, y ganar algunos punticos fuera, ganar, si era fuera ganar, pero si fuera un puntico sería bueno. El pasado jueves 5 de febrero, además de la presentación de Aguirre, se presentó a José Carlos Cancela y la renovación del contrato de Juan Diego Monge y Jorge Gatkins.